Muy buenos días, tengan todos ustedes. Quería referirme al tema del BCT Baruc y el financiamiento de los partidos que ya habíamos expuesto anteriormente. Es claro que hay actitudes delictivas que se dieron en el 2018, que evidentemente al día de hoy pueden estar prescritas, y que la única forma de judicializarlos es llevándolos al Ministerio Público, y es la tarea que ha emprendido el gobierno. Pero que los dineros que debieron haber ingresado al Ministerio de Hacienda no ingresaron, que los dineros se movilizaron a través de estrategias que utilizan los grandes banqueros para triangular las inversiones y evadir impuestos a través de numerosas sociedades anónimas, en donde desaparecen unas y surgen otras, donde depositan, sacan dinero de una y lo depositan en otro, para esconder lo que deben pagar al fisco costarricense, y que lo hacen en países en donde el régimen se los permite, como en el caso de Panamá, no implica que haya habido evasión de impuestos. Ese es el tema central y sobre eso estamos claros. Evasión hubo, no hubo pago de lo que correspondía a los dineros invertidos en Costa Rica. Y además de que eso implica que haya sospechas de que exactamente desde el año 2018, desde el año 2018, Leonel Baruc viene financiando las campañas políticas de los grandes partidos políticos y de los pequeños como el Frente Amplio. De eso no cabe absolutamente ninguna duda. Y que los beneficios que obtiene son elevadísimos, porque compra los bonos de esos partidos a precios muy bajos. ¿Por qué? Bueno, por ejemplo, el Frente Amplio no esperaba en esta última elección de 2022 tener una votación de que le diera para obtener más allá del 4%, que le diera la oportunidad de tener 6 diputados. Obtuvo 6 diputados y aproximadamente el monto que el Tribunal Supremo de Elecciones debe cancelar son 900 millones de colones. De esos 900 millones de colones por deuda pública de elecciones, el BCT se gana 400 millones. Esos también son datos aproximadamente precisos. De eso no cabe duda, no cabe duda de las multimillonarias ganancias que obtuvo el Partido Liberación Nacional y que en menor cantidad obtuvo el Partido Unidad Social Cristiana. Que hay corrupción política, la hay. La hay porque las declaraciones sobre el capital general de la empresa no se hizo correctamente. No se habla tampoco, porque aparece mencionado en los Panama Papers y eso se evadió. De manera que el ministro de Economía, Nogui Acosta, no se equivoca. Lo único es que el caso había prescrito en la instancia judicial correspondiente y entonces hay que elevarlo a conocimiento de nuevas instancias judiciales cuando el tiempo ya ha transcurrido y lleva exactamente una buena cantidad de años que han pasado. Pero que los delitos están, de que ha habido corrupción, la hay. Pero el tema principal no es ese, para que ustedes lo sepan. El tema principal es más grave.
cómo estos grandes capitalistas se han apoderado de la prensa en Costa Rica. Lo que usted lee, lo que yo dejé de leer, lo producen hoy día CR Hoy, y lo produce también el periódico de Antonio Álvarez de Santi y El Mundo. Eso hay y debe existir un ente regulador de a quién pertenecen los medios de comunicación. De todas formas, ya lo sabíamos, La Nación es un medio de los ricos, es una sociedad anónima, es una sociedad que generó muchas ganancias en épocas pasadas, que hoy genera pérdidas y está a punto de la quiebra. Pero entonces aparecen otros capitales más dinámicos. Esos capitales son los de Leonel Baruch y los de Antonio Álvarez, que son los que colocan los diputados en la Asamblea Legislativa, que son los que les esconden esos delitos, que hay serviles que trabajan como peones para ellos, que son los diputados de todos esos partidos que han pagado, porque el sistema democrático no se puede mantener bajo esas condiciones en donde sean los ricos los que tienen acceso a decir lo que ellos consideran que el pueblo debe recibir como información, mientras la población costarricense desfallece en sus viviendas o en sus tugurios o en sus lugares donde reside, porque le niegan al pueblo de Costa Rica el bienestar, porque no invierten en bienes que puedan convertirse en bienes duraderos para los costarricenses, porque quieren obtener capital rápido, fácil, que puedan sacar del país y colocarlo en paraísos fiscales. Esa es nuestra clase de ricos. Esos que también han ocupado el poder, como lo ocupó Leonel Baruch, como lo ocupó Antonio Álvarez, que tiene sus emisarios a través de su hija para tener mucho más confianza y para poder filtrar información con mayor fluidez y con menos problemas de tipo judicial. Pero esa es nuestra clase política, esa es la clase política que además, cuando siente que se ve en peligro, encuentran refugio en las universidades públicas, en donde van a dar clasecitas de derecho hasta el momento de jubilarse, y entonces se jubilan con pensiones de lujo, porque todos han hecho carreras académicas. Yo los conozco, yo sé quiénes son, sé lo que estoy diciendo y sé por qué lo digo, porque finalmente la intelectualidad costarricense lo respalde, son cómplices de ellos, forman parte de las argollas que reciben miserias, pero que con eso se contentan. Yo nunca quise coquetear con esos sectores, nunca acepté consultorías, nunca acepté ningún beneficio que quisieran darme que no fuera mi salario universitario. De manera que conozco y sé cómo funciona esta institucionalidad corrupta que a todos nos compra y a todos nos pone un precio, y por eso renuncié a eso y decidí defender una causa que me parece noble. Hoy día luchamos por Costa Rica todos juntos para sacarla de la miseria en que 40 años de gobiernos nos tienen hundidos en una pobreza que nos está ahogando a todos, de manera tal que hay que investigar a fondo, con prontitud, lo que está sucediendo con la prensa costarricense, con los bancos privados costarricenses y con quiénes son esos dueños, que son la vieja clase política costarricense que entonces se ha encargado de informarnos. Y digámosles, no, no aceptemos comprarlos, no aceptemos que nos envíen suscripciones. Tenemos estos canales para
comunicarnos. Seguimos hablando